Con el propósito de mejorar las condiciones de vida de las familias de Florencio Villarreal, el alcalde Rodrigo Pavón Gallardo, acompañado por el Cabildo y su equipo de trabajo, llevaron a cabo la inauguración de pavimentación de concreto hidráulico del acceso alterno de la colonia 6 de marzo, en la que consistió con la red de drenaje sanitario, agua potable, guarniciones, alumbrado público, entre otros servicios. Hoy estamos inaugurando esta calle que mucho le hacía falta a la colonia 6 de marzo. Sé que le faltan más cosas, pero poco a poquito vamos a ir saliendo. Recuerden que tenemos que también brindarle la atención a muchas colonias más y también a muchas comunidades más de este importante municipio, lo cual lo hemos ido haciendo. El primer edil villarrealense refrendó su compromiso de impulsar la obra pública para ampliar el número de calles a pavimentar, mismas que se estarán entregando en tiempo y forma. Estamos inaugurando otra obra más y las que vienen, porque nos hacen falta inaugurar muchas obras que ya se terminaron, pero las vamos programando poco a poquito. Mi compromiso con mi pueblo, y estamos muy contentos y alegres con toda la gente que hoy nos acompaña. Traemos todos los servicios en la calle: drenaje, agua potable, alumbrado público, de todo. Por tanto, vecinos de la colonia 6 de marzo agradecieron a la autoridad municipal por la obra, la cual aseguran habían esperado durante varios años, y ven sus peticiones hechas realidad. Pues estamos agradecidos que es un beneficio aquí para la 6 de marzo. Gracias, decimos al presidente por el trabajo que nos hizo, 6 de marzo. Está muy bien, ¿verdad? Que por este trabajo que hizo nuestro presidente, ¿verdad? Y que siga luchando más, o sea, seguir adelante. Posteriormente, el alcalde de Florencio Villarreal, Rodrigo Pavón Gallardo, entregó a los habitantes apoyos alimenticios y juguetes a los niños. Víctor Manzanares, Romualdo, RTG Noticias.